¿Dónde están todos los periodistas que la defendían? A mí me hacían trizas en La Mula, en El Lute, en todo lugar, tuiteaban. ¿Qué no era yo? ¿Por qué? Porque yo estaba en contra de que la señora se quede. Precisamente por los peajes. Precisamente por los peajes. Un recordaris para todos estos señores que tan capos y tan prístinos son. Veamos. En la campaña electoral y en la campaña del no. Nosotros somos limpios. Nosotros somos honestos. Nosotros no somos clientelistas. Sigue poniendo las manos en el fuego por ella. Yo no me gusta mucho esa frase. Yo no dudo de la honestidad de Susana Villarán. Yo lo único que puedo decir es que he conocido a Susana Villarán y sé que es una mujer honesta. La gente no está juzgando la honestidad de Susana Villarán. No les parece que eso sea mérito suficiente para continuar en la alcaldía. Susana es una persona transparente y fundamentalmente es una persona honesta. Transparente, justa, honesta. Por eso, no a la revocatoria. Soy Santiago Roncaiolo y quiero decir que mucha suerte en la campaña y no a la revocatoria. A la gente honesta habría que premiarla, no revocarla. Consideramos a Susana y a la gestión municipal transparente y honesta. Ninguna razón para revocar y no buscando desprestigiar, como lo han querido hacer, a una persona honesta y transparente. Todos cometemos errores, pero que se ataque a una persona honesta y transparente dice mucho de lo malo que hay. Hola gente, estoy absolutamente convencido de que Susana no debe ser revocada. Estoy seguro más bien de que es una persona honesta, cosa que es difícil encontrar hoy en día en políticos de este país. Honestidad sí se puede comprobar. Susana Villarán siempre lo hizo bien. Cristian Thorsen, un actor, pues no sabía lo que pasaba. Ideologizado, de izquierda. Yo lo conozco, es un buen tipo. Ahí está. El señor, el otro señor, Julio Andrade. Hinche la U, buena gente, buen tipo. A ver. Que pues una canción ahora de Susana Villarán, pues, ¿no? El otro señor, el de ¿Qué me mira, cadete? Gustavo Bueno, radicalizado, socialista. Ahora, ¿qué tiene que decir? ¿Qué cosa comentan ellos cada vez que pasan el peaje? ¿Eh? Porque el peaje es democrático, le roba a todos, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Roncagliolo, el chico escribe bien, seguramente, yo no he leído ninguno de sus libros, la verdad es que no tengo tiempo mucho para ficción, yo vivo de las realidades, pero él era el hijo del canciller de Ollantumal y Nadín. El señor Roncagliolo daba lecciones de moral, la gente honesta y transparente. Daniel Abugataz, él mismo ha aceptado que Ollantumal y Nadín le vieron la cara de cojudo. Entonces, Daniel, ten cuidado, porque todo el mundo está cojudeando. Susana Villarán también te vio la cara de cojudo. ¿O no? Para que ustedes entiendan, uno tiene que saber de qué vive la gente antes de votar por... ¿Quién era Susana Villarán? Una señora que vivía del aire, que era socialista, que odiaba a Keiko, que odiaba a Alan, que la pegaba buena. No sabía, estaba parada la señora. Pésima gestora, rodeada de incompetentes. Y ahí está. Ahora hay una de las historias que te generan, te inventan, ahora que todo el mundo quiere ser presidente, te inventan a gente, te lo inventan, como están haciendo todo el tema de Forsyth, que lo están armando como si él fuera un gran gestor público. Vayan a Gamarra, vayan a las zonas aledañas de Gamarra si no me quieren creer. Y pregúntenle a la gente si hay menos ambulantes en La Victoria. Pregúntenle a la SUNAT. ¿Cuántos nuevos RUCs han sacado esos señores y si ya están pagando su IGB, su impuesto a la renta? ¿Cuántas nuevas licencias para nuevos locales en Gamarra han habido? Todo es un floro, todo es una construcción. Y ya Forsyth está en las encuestas, como si lo conocieran en todo el Perú, con una opción presidenciable. Uno que es un milagro es Julio Guzmán. O sea, Julio Guzmán el otro día estaba en la marcha porque se vayan todos. No ha llevado, mira, en el supuesto que hayan ido, la tercera parte, gente que llevó la señora Rojita Verónica Mendoza. La tercera parte, gente que llevó Julio Guzmán. Y la tercera parte, gente que se adhirió a los demás colectivos. Julio Guzmán quiere decir que no ha llevado ni 800 personas a una marcha. Y figura como presidenciable en las encuestas. Miren esta nota, me dice Johnny Max y ya la tenemos, con respecto a Julio Guzmán, cuando el señor se vanagloria de ser mantenido.
¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres somos iguales. Este señor es abortero, este cree en la ideología de género, este es católico y judío a la vez, ¿no es cierto? Pero fíjese lo que dice. Dice que tiene 4 hijos, que no trabaja, que es mantenido por su segunda esposa. Por puro sentido común, a la señorita o señora que lo entrevista se le debe preguntarle, ¿y quién mantiene a tu primer hijo si eres divorciado? ¿Que la segunda trabaja para mantener a los tres, a ti y al primer hijo? Mire lo que dice Julio Guzmán, que quiere ser presidente del Perú. Esto es una payasada. No se dejen engañar. Miren. ¿Tienes 3 hijos? Tengo 3 hermosos hijos. Claro. 2 con tu primera esposa. Sí, con Jimena. Jimena. Emilia es la primera de 12. Uh-huh. Camilo es el segundo de 7. Y Clara es la tercera, que es la primera hija de mi segundo matrimonio con Michelle. La primera. Eso quiere decir que viene otra. Espero que sí. Ah, o sea, tú quieres ser como tu papá. A mí me encantaría tener 5 hijos. Me encantan los niños. ¿Y de qué vives? Del trabajo de Michelle, de mi esposa. O sea, ¿eres un mantenido? Ah, sí, soy un mantenido. Y la verdad es que me siento recontra bien siendo un mantenido. Teniendo una esposa que es absolutamente competente, que es una persona capacitada, una profesional de éxito, y lo único que me da es orgullo. Y el hecho de no trabajar y ser mantenida por ella, qué bueno. ¿En quién mantiene a los hijos del primer compromiso? Si este señor ha sido un viceministro que no tiene mayor patrimonio. ¿Cuál es tu patrimonio? ¿De qué vives? O sea, ese tipo de cosas no pueden pasar en el Perú así nomás. No puede ser tan gracioso esto de acá. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital del YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro @PBODigital vía Twitter. Compu Palace es el mayor centro tecnológico del Perú y está a 2 cuadras del óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Wars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPala.